pues tenerlas también en la liga. Pero tiene jugadores experimentados, ¿eh? Veíamos calentando a Diego López, al propio Granero. Salen los porteros del Real Madrid al Bernabéu. Hoy titular Thibaut Courtois, decíamos en el calentamiento, nos lo decía Alfonso Torres, con la cuarta equipación, hoy para calentar por el motivo de la cumbre climática. El Real Madrid también se suma a esa iniciativa que tiene que ser mundial para mejorar el mundo en el que vivimos. Courtois titular, el otro día Areola. Probablemente haya cambio con respecto al partido del miércoles. Es decir, aquí cuenta con todos y todos están cumpliendo a un gran nivel. Además, estamos bien, de porteros estamos muy bien, o sea, no hay que preocuparse, juega uno, juega el otro, pero hay muchísima calidad y siempre lo que dice la gente, ¿no? Un gran equipo se empieza con un gran portero y tenemos tres buenísimos. En portero estamos muy bien y en todas las líneas, es que es lo que decía antes Modric, yo creo que no hay ningún jugador... Pues que no haya entrado en esa dinámica. Fíjate Isco, ¿no? Que de repente todo el mundo se lleva las manos a la cabeza o sorpresa porque le pone aquí de titular frente al Paris Saint-Germain y hace un partidazo, después vuelve a ser titular. Pues sí, hombre, es que al final para los jugadores que entran al equipo después de haber estado un tiempo fuera, es mucho más fácil hacerlo cuando las cosas van bien, cuando el equipo está bien, cuando hay esas buenas sensaciones y esa confianza, que hacerlo cuando las cosas no están tan bien y cuando los resultados no acompañan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te facilita, como hemos dicho antes, pues que el míster pueda hacer tantos cambios como a él le gusta. Hay jugadores que todavía tienen que disputar más minutos. El caso de Jovic, que todavía no ha tenido muchos minutos, pero bueno, Jovic, Odriozola, jugadores que están ahí para la causa también. Bueno, yo creo que el miércoles nos aventuramos un poco, ¿no? Pero seguramente el miércoles sea un partido para que el míster le pueda dar minutos a muchos jugadores, pues que estarán trabajando bien, que estarán entrando bien, pero que, bueno, pues que han tenido que tener o tienen que tener esa paciencia para encontrar su momento, igual que Jovi, Brahim, pues como dices tú, Odriozola, muchos jugadores ahí que bueno, que necesitan minutos, que están entrenando para ello y que el miércoles es un buen día. Luego la tranquilidad, Roberto, la tranquilidad que te da estar ya en octavos de final de la Champions. Sí. Para muchos ha sido una sorpresa, porque contra el Galatasaray mucha gente daba el Madrid como fuera o jugando Europa League, y hemos conseguido dar la vuelta con muchísima tranquilidad y estamos clasificados. Pero yo creo que Jesús ha encontrado, no voy a hablar de sistema porque el sistema en el fútbol, el mejor sistema es el que gana, pero los jugadores ahora están más confiados, ¿no? Y eso para el entrenador es buenísimo. Y que los jugadores que no tengan muchos minutos o que no estaban teniendo muchísimos minutos sigan trabajando, que tengan la tranquilidad suficiente, la inteligencia de saber que Jesús les va a dar la oportunidad para jugar. Y creo que mejor que el entrenador, nadie sabe, ¿no? Si tiene 25 jugadores, Jesús tiene ese don, esa facilidad de poner o tener al vestuario a su lado. Se han recuperado las sensaciones de hace un par de años, de cuando se ganó el doblete, ¿no? La Liga y Champions. Que salía cualquier jugador, lo hacía muy bien. Había una rotación de 6, 7 futbolistas por partido. Sí, hombre, ahora quizá no es tan exagerado como entonces, porque aquello, bueno, pues fue, yo creo que algo único que se ha visto en el mundo del fútbol, que haga 7, 8, 9 cambios de un partido para otro y que el equipo siga rindiendo igual de bien. Entonces, bueno, pues lo que estamos comentando ya últimamente, ¿no? Que si no llevas una dinámica buena y cogido unos automatismos y unos resultados, es muy difícil hacer estos cambios. Ahora tenemos hoy al Español, una del mediodía. La semana que viene, partido en el que, bueno, ya estamos clasificados para octavos, pero somos el Real Madrid, siempre hay que ganar. Y además, seguramente tengan la oportunidad futbolistas que no hayan tenido tantos minutos contra las Brujas. Vamos a jugar frente al Valencia, el Clásico, y cerramos aquí el año frente al Athletic. Partidos, algunos de ellos más duros que otros, evidentemente, como el del Brujas, pero partidos para seguir con esta dinámica, con esta línea de progresión ascendente del equipo que está llevando. Hay que seguir jugando bien, hay que seguir así como estamos. El momento es buenísimo y de verdad, por más que son partidos complicados, el miércoles, el Valencia, Bruja, luego Barcelona y cerramos contra el Bilbao aquí, yo creo que hay que seguir jugando igual. La dinámica depende del momento nuestro y la confianza. Ese equipo está con muchísima confianza y eso hace con que las cosas salen normalmente. Antes comentábamos también, Álvaro, la cantidad de lesionados que ha tenido el equipo y que sigue teniendo, lamentablemente, en este primer tramo de la temporada. Y a pesar de eso,
con líderes y clasificados para octavos. Sí, no estamos teniendo mucha suerte con las lesiones, pero bueno, al final cuando tienes una plantilla tan amplia como la tenemos este año, seguramente más amplia que otras temporadas en cuanto a número de jugadores, pues lo puedes notar un poquito menos, ¿no? Así que esperemos que se recuperen todos, que estemos cumpliendo el cupo de lesionados ahora en este principio de temporada y que ya después de Navidades la cosa baje un poquito, pero al final, oye, es que en el fútbol pues siempre tienes estos momentos donde se te juntan varios lesionados. Ya que está pasando, perdona Álvaro, ya que pasa con todos los equipos, ¿no? De lesiones, tú vas a Inglaterra lo mismo, tú vas a Italia lo mismo. Son cosas normales de un ser humano que no tiene mucho tiempo de recuperación, que está todo el tiempo fuera, durmiendo en camas diferentes, comiendo cada día una comida y familia poquísimo. El desgaste físico y mental es muy grande para un futbolista y a veces viene la lesión y ahí depende de cada cuerpo recuperar lo más rápido posible. Pasan muchos equipos, pero también se resienten mucho más otros equipos. Es decir, que para la cantidad de lesionados, la parte positiva de todo esto es que fíjate dónde está el equipo, arriba, ¿no? Pero aquí en el Madrid no hay mucha diferencia, no hay ese equipo descompensado. Todos los jugadores tienen la misma calidad y con la misma ambición y con las mismas ganas de jugar siempre. ¿Quién no quiere jugar? Yo y Álvaro, que estamos aquí fuera, claro que queríamos estar aquí con esta gente que hay. O sea, yo creo que en el Madrid sale uno y entra el otro y la calidad de los futbolistas o el nivel de juego sigue siendo el mismo. Otros equipos hay cierta dificultad porque hay una más, descompensación, claro, de sí, titulares, sí, y suplentes. Que, como decías antes, es más corta la plantilla. Claro, eso sí. En efectivos, que puede haber dos o tres jugadores con calidad, pero no hay 15, 16, 17, el caso del Real Madrid. Exacto. Vamos a ver cómo analiza el partido de hoy, el partido de la una del mediodía en el Bernabéu, nuestro entrenador, Zinedine Zidane. Sabemos que todos los partidos, relajación cero, esto lo sabemos. Sabemos que viene un rival que quiere hacer un buen partido y lo que queremos nosotros es hacer un gran partido. Bueno, para tener la mejor versión de nuestro equipo mañana, tenemos la oportunidad de poder hacer eso, dar el máximo, y es lo que vamos a intentar hacer mañana, dar el máximo en el campo. La única cosa que te puedo decir es que estoy feliz de estar aquí, de estar en el mejor club del mundo, estar con mis jugadores, que les quiero mucho, y tengo estoy afortunado de poder vivir este momento en mi vida como persona, como exjugador del Real Madrid y ahora como entrenador. Es verdad que ellos están atravesando un momento, sobre todo a nivel de puntos, no de juego, porque es un equipo que juega muy bien durante un partido. Y ya está, lo sabemos, nosotros estamos concentrados en lo que partido mañana. No es fácil encontrar unas declaraciones de un míster que le diga a los jugadores que les quiere mucho, ¿eh? No es sencillo, de manera anecdótica y simpática lo digo, evidentemente. Más ya que Jesús es un entrenador modernísimo y que todavía tiene esa cosa de exjugador, ¿no? Acaba de decir, ¿no? Él ha convivido tantas veces en vestuarios importantes que él siente y facilita la vida de cualquier jugador. Pero habla de esa alegría que tiene el futbolista, o que debe tener el futbolista del Real Madrid, incluso que tiene él y el cuerpo técnico, de estar en el Real Madrid. Es lo mejor que le puede pasar a un deportista, en este caso a un jugador de fútbol, ¿no? Tú me dirás. No, yo no puedo decírtelo, lamentablemente. Vosotros sí. Sí, yo creo que es lo mejor. Que ya lo he dicho yo siempre, que le puede pasar a un futbolista. Es entrenar con la camiseta del Madrid, jugar con la camiseta del Madrid, ganar con la camiseta del Real Madrid. Creo que es el sueño de cualquier niño y bueno, pues yo he sido uno de los pocos privilegiados que ha podido tener esa suerte. Así que bueno, pues evidentemente es una sensación única, increíble y difícil de poder transmitir. Va a salir el Real Madrid a calentar. Vamos a escuchar al Bernabéu, el primero como siempre, a la cabeza del capitán Sergio Ramos. Ahí tenemos a los futbolistas del Real Madrid, a Sergio Ramos, al capitán. Y decías, Álvaro, el sueño de cualquier niño. Pues un niño es Vinicius, un niño es Rodrigo, sí, en el carré, ¿no? Prácticamente un niño es Fede Valverde. Sí, sí. Hay muchos niños en el equipo. Hay muchos. Bueno, ya te lo he dicho antes, que
hoy con Rodrigo, Vinicius, Federer, con Mendy, pues son cuatro chavales prácticamente, rodeado de, bueno, de jugadores con más experiencia, pero con Varane, que también tiene pues, 25 años, un equipo, Casemiro, 26, un equipo bastante, bastante joven. Siempre en Brasil se siguen los partidos del Real Madrid desde hace muchísimos años, Roberto, pero yo creo que hoy es una situación especial, especial porque hay eso, dos niños en el 11, Rodrigo y Vinicius, está Casemiro, que es habitual, y si no llega a ser por la lesión, pues hubiese estado también Marcelo. Tenemos a tres que van ahora con la selección brasileña, caso de Casemiro, ya un veterano en la selección. Vinicius estuvo con la selección y a ver si Titi le convoca otra vez, y Rodrigo su primera convocación con la primera convocatoria con la selección brasileña, y Marcelo estuvo mucho tiempo y espero que Titi otra vez le dé la posibilidad de volver. O sea, tenemos cuatro jugadores que son internacionales de altísimo nivel, pero solo son internacionales porque al lado, alrededor, hay grandísimos jugadores también de otras selecciones y que les ayuda muchísimo, ¿no? En el caso de Rodrigo ya tuvo sus partidos, ya debutó, tuvo sus partidos como titular en el Madrid, aquí en el Bernabéu, en Champions, marcando. Después volvió al banquillo, pero es algo habitual en este Real Madrid. No lo digo por eso, sino porque ahora, ¿en qué proceso de maduración está Rodrigo dentro del equipo? Fase de crecimiento, fase de mejoría. O sea, yo creo que por los años que tiene, por más que metió tres goles en un partido de Champions, hay que mantener los pies en el suelo, y Rodrigo sabe muy bien que puede hacer muchísimo más, puede mejorar muchísimo más, puede ser una referencia dentro de ese equipo. Tiene que aprender de los demás todavía y mucho, y escuchar. Yo creo que Rodrigo tiene esa facilidad, escuchar, aprender, y con balón y sin balón ser un jugador de equipo. Eso para cualquier jugador es muy importante en ese fútbol tan moderno que hay. Pero además eso, yo estaba hablando con él otro día y él sabe muy bien lo que tiene que mejorar. No somos nosotros que tenemos que enseñarle. Es cada día de entrenamiento y en cada partido hacer su mejor. Si está aquí es porque tiene muchísima calidad, pero él sabe que tiene que crecer muchísimo más. Es que ese proceso no debe ser sencillo, ¿no, Álvaro? Debutas con el equipo, te conviertes, entre comillas, por unos días en la estrella del equipo, llamas la atención de todo el mundo y ahora hay que seguir, o sea, hay que mantenerse, que es lo complicado. Bueno, yo creo que no sé si Rodrigo se imaginaba cuando llega en agosto, que estando ahora en diciembre, iba a haber jugado todos los partidos que ha jugado, iba a haber hecho los goles que ha hecho, iba a tener el foco que ha tenido. O sea, yo creo que Rodrigo tiene que estar muy, muy, muy contento de cómo lo está haciendo. Y bueno, es que sabe que si juega hoy, lo hace muy bien, va a haber un momento en el que salga otro compañero. Si es que al final está jugando en una posición en la que puede estar Bale, en la que puede estar Isco, en la que puede estar Vinicius, en la que puede estar Hazard, Lucas Vázquez, que vuelve. Es que al final es una posición muy complicada. Por eso en verano, cuando llegó, todos sabíamos del talento y de las condiciones de Rodrigo, pero nadie esperaba que a estas alturas ya hubiese jugado tantos partidos. ¿Tú crees que por qué fui a jugar de lateral izquierdo? Todos los niños querían ser delanteros, ¿no? Extremos. Yo digo, ¿qué? Aquí algún raro quiere ser portero, bueno, ¿no? Que tú podías, Roberto juega en dos posiciones a la vez. Que le da lo mismo. Pues anda que no hubo niños que querían ser Roberto Carlos. Yo cuando me han dicho, ¿qué número de camisa quiere? Digo, la 11 va a ser difícil, la 10 muy complicado, o voy con la 3 en el Madrid o con la 6 para defender, es más fácil. Y todos quieren ser defensas. Y dijiste la 3. Dijiste la 3. La 3, sí. Y te quedaste con la 3, y el 3 mítico del equipo. Y yo me fui del Inter, ¿por qué? Porque creían que yo era delantero. Y digo, no, es que yo tengo el número 6, pero soy defensa. Y por eso que... Lo tenías que aclarar, claro, es que luego claro, tu estilo de juego, si estaba más arriba que abajo. Será que era muy ofensivo, ¿no? Mira, hablando de laterales izquierdos, hoy Mendy, también es algo que hemos comentado cada vez que ha jugado, sí. Le ve súper seguro, ¿verdad? Y encima, con potencia para desbordar arriba. Sí, hombre, es un jugador que defensivamente a mí me ha sorprendido, porque es muy seguro, muy difícil de sobrepasar en el uno contra uno, es agresivo, es rapidísimo. Y bueno, esa rapidez y esa potencia evidentemente la tiene que aprovechar en ataque. Es verdad que, bueno, pues que es imposible tener ese desborde que tiene Marcelo en ataque, pues es que al final es un jugador diferente, ¿no? Y eso al final gana el equipo, gana Zidane, sí, el poder tener dos perfiles de jugadores muy distintos. Gana el equipo porque se complementan. Cuando tú necesitas a Marcelo por lo que sea, por el rival, por la forma de tal, lo pones, y si no, y si tienes otro tipo de rival enfrente, pues pones a Mendy, que ha demostrado que está a la altura, sí, para jugar en el Real Madrid titular. No, y al final, oye, pues tiene Mendy por delante
a Vinicius, que le puede echar una mano, pero en ataque Vinicius se vale y se sobra para desbordar. Y hoy también un partido muy importante para él, Vinicius, para, bueno, después de la temporada que está llevando, que seguramente en lo personal no está siendo fácil, pero hay que aprovechar cada minuto que te dé el entrenador, cada oportunidad. Hoy va a tener otra vez una oportunidad buena, sin esos minutos y seguramente sin esa confianza en lo personal, pero bueno, vamos a ver si se ayuda y se apoya en los compañeros que tiene alrededor. Sí, pero es mejor tener esa oportunidad, como dices tú, en dinámica positiva. Claro, ¿no? Claro, eso es lo que te he dicho antes. Presión. Eso es lo que te he comentado antes, ¿no? Que para el jugador que entra es mucho más fácil hacerlo en un momento como este y apoyarse en el buen momento del equipo. Ya dijo que iba a confiar en todos, sí, es lo que está. La palabra de Zidane va a misa. Roberto Carlos, hoy Vinicius titular. Más nuevo problema de ser titular o no. Yo creo que aquí dentro del club sabemos lo que pasa, ¿no? El problema es que a veces despertamos por la mañana, lo primero que hacemos es leer la prensa, ¿no? Para saber los comentarios de algunos que hacen sobre el Madrid, ¿no? Y por eso que a veces el aficionado a veces se complica un poco. Dice que Vinicius para diciembre se va, que Vinicius no está jugando, que está triste. No. Vinicius es un jugador muy joven y está pasando con Vinicius lo mismo que con Rodrigo, ¿no? Que va a jugar un partido, otro va a estar fuera, va a tener descanso, así va. Esa es la vida de un futbolista, no es que está preocupado. Ah, el míster no me convocó, o el míster no me pone de titular. Nada, Jesús sabe muy bien lo que está haciendo. Que confíe en el entrenador, que confíe en todo lo que está haciendo el míster, que entrene bien, que se tranquilice. Nosotros estamos para ayudarle, en fin, yo creo que no caso de Vinicius y Rodrigo, tiene a su alrededor personas que conocen muy bien el club y que le van a pasar cierta tranquilidad para estar muy tranquilos. Hoy seguro que vamos a ver un buen partido, no solo de Vinicius ni de Rodrigo, sino de los futbolistas que hay en el campo. Celia Ramírez con Emilio Butragueño en la previa. Aquí estamos ya en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Buenos días. No sabía ya ni qué decir. Muy buenas, mejor. Lo dejamos así, muy buenas. Volvemos a casa, un lugar donde, y es muy importante, seguimos invictos. Hay que mantener esto aquí, ¿no? Hay que ganar, no tenemos otra opción, esa es la verdad. Jugamos en casa, aparte el equipo viene de una serie de partidos donde ha ofrecido un gran nivel y tenemos que intentar seguir en esa línea. Solo en Liga, 3 victorias consecutivas y además muy complicadas, Eibar, Real y Alavés, hemos conseguido la victoria ahí. Esa es la línea que hay que mantener, jugar bien y esos resultados. Sí, jugamos en casa ante nuestro público, el madridismo está ilusionado y obviamente pues hoy va a venir también con la idea de disfrutar del equipo. Enfrente vamos a tener un equipo que yo creo no merece estar donde está, el fútbol que ofrece yo creo que es francamente bueno, tiene pocos puntos, eso también a ellos les obliga a intentar conseguir algo aquí. Con lo cual, no debemos pensar que vaya a ser un partido fácil en absoluto y tenemos desde el principio que imponer nuestro ritmo y procurar tener siempre el control, firmes atrás y hoy arriba con Rodrigo y con Vinicius, pues ojalá que todo salga bien. Decía ayer Zidane, claro que no debemos confiarnos, ¿no? Que uno ve en qué posición está en el Español y a lo mejor puede en un momento dado perder la concentración, pero que eso es lo peor que se podría hacer hoy. No, la Liga Española es una liga muy exigente. Todos los equipos tienen un gran nivel. Bueno, de hecho, el Español en Europa está realizando grandes partidos. En la Liga debería llevar bastantes más puntos, pero precisamente esa igualdad la ha llevado a estar en esa situación preocupante. No, enfrente vamos a tener un equipo bien organizado, con buenos jugadores, entonces tendremos que hacer un gran partido si queremos ganar. 6 cambios respecto al partido contra el Alavés, es lo que tiene el Real Madrid, que teniendo tanta calidad se puede elegir, ¿no? Sí, esa es una ventaja. Tenemos una plantilla fantástica y eso le da muchas opciones a Zidane. Entonces hoy, ¿no?, ha elegido a estos 11 jugadores, todos son magníficos, entonces siempre tenemos la esperanza de que el resultado sea el que esperamos.
Hoy jugamos de verde, en casa. Yo no sé si tú alguna vez habías visto algo así, es por la cumbre climática. También tenemos una enorme pancarta en el Paseo de la Castellana, es espectacular, y el apoyo a esa cumbre por parte de los jugadores viene vistiendo de verde, algo nunca visto, poco visto. Yo no recuerdo al Real Madrid en el Bernabéu jugar con otro color diferente al blanco, pero bueno, estamos aquí para ayudar y para colaborar, como siempre ha hecho el Real Madrid, y que ojalá esta cumbre tan importante para la ciudad proporcione algo siempre positivo para la sociedad. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Pues hoy jugamos de verde, pero lo importante es lo importante, los 3 puntos y seguir sumando. Gracias, Celia, gracias, Emilio. Hoy jugamos de verde, parece que hemos cambiado el nombre del programa, pero no, es que hoy jugamos de verde, porque se ha dado muy poquitas veces, como hemos repasado antes en el trivial que hemos echado ahí con Victorio y con Jaime, que he acertado yo, por supuesto, me sabía todas las fechas de los partidos con los que se ha jugado con una equipación que no sea la habitual, la blanca. Roberto Arbeloa, hablaba Emilio de entrar con esa intensidad, con esa iniciativa, que la temporada pasada pedías muchas veces en el Bernabéu, sí, y no se daba. Este año sí, este año sí está cumpliendo. Estamos hablando de un partido en especial, porque vemos en la clasificación el español abajo, pero yo creo que si alguien entra en un ritmo, digo, durante el partido, sí, si baja un poco el ritmo, seguro que aparecerá Benzema, Sergio, Casemiro, que son los tíos que tienen que pegar un grito, ¿no? Y ahí otra vez entrar en la dinámica que estamos haciendo hasta ahora en la temporada, o sea, olvidarse de la posición del equipo contrario y nosotros jugar como estamos, con muchísima intensidad buscando la portería contraria. Ese es otro aspecto a tener en cuenta, Álvaro, el momento físico que atraviesan nuestros jugadores. Fíjate cómo acabamos el otro día contra el Alavés. Con el campo, con todo súper pesado, el rival 5 corners consecutivos y el equipo físicamente arriba. Sí, pero porque cuando las cosas van bien, corren más. Vuelas, ¿no? Vuelas. Cuando las cosas te salen bien, cuando te encuentras a gusto, cuando vienen las victorias, entonces parece que bueno, que te encuentras mejor, que corres más que los demás, que te cansas menos. Yo creo que va un poco ligado a eso, ¿no? Porque al final es difícil saber dónde está el límite. La temporada pasada hablábamos de, ¿pero qué pasa? ¿Es mental? ¿Es físico? Era todo. Y claro, llegábamos a la misma conclusión. Pues mira, un poco de las dos cosas, ¿no? Era bueno, del momento, ya está, si es que hay baches de ese tipo. Álvaro, lo he dicho, estamos haciendo lo mismo que el año pasado, pero con un poco más de suerte y de fortuna, tanto en defensa como en ataque. O sea, confianza y ese poquito de suerte que hay que tener un jugador hoy en un partido, por más que tú críes 20 ocasiones de gol, el contrario va y gana de 0-1, 1-0. O sea, cosas del fútbol, es difícil a veces explicar a la gente cómo es esto, pero hemos vivido ahí dentro y sabemos que no se puede ganar siempre, pero esa dosis de suerte siempre es importante para conseguir las victorias y los títulos. Fíjate que no se lo pensaba sacar Álvaro, pero me lo acaba de recordar. Dices, es el momento cuando las cosas van mal y hemos hablado de correr, que pasó el otro día en la maratón de Valencia. Bueno, como lo has puesto tú en Instagram, te lo tiro. Si no, pues si hubiese puesto, me hubiese callado. Ahí la sensación era tan mala que no podía. Te digo una cosa, que ese tiempo me hubiese gustado hacerlo a mí, ¿eh? No, bueno, al final salí un poco más rápido de lo que tenía que haber salido y se paga, ¿no? Esto también pasa en el fútbol, tienes que saber mantener un nivel de intensidad igual en los 90 minutos, pues ahí igual. ¿En el 30 salir, apagón? En el 30, ya en el 24 o 25 ya me noté que no iba a poder seguir todo ese mismo ritmo los kilómetros que me quedaban, pero bueno, no bajé lo que tenía que haber bajado y al final exploté. Bueno, así que bueno, habrá que seguir entrenando y mejorando. Un mal día que hiciste maratón, 42 kilómetros en, ¿cuánto? Tres horas y cuarto, un desastre. Tres horas y cuarto. ¿Cuántos kilómetros has hecho? 42. No, pero no me retiré, fíjate. Corriendo, ¿eh? En coche, Roberto. Me dieron ganas de retirarme, pasa que tenía el hotel al lado de meta y digo, bueno, pues tengo que ir para allá, sigo en carrera. O sea, yo creo, ¿seguiste porque estaba el hotel sí, en la meta? Sí, no, te juro que, porque yo entiendo un maratón y una carrera corriendo, o sea, tú no puedes caminar eso fue un desastre, pero bueno, oye, está bien. Lo malo esto, mira, fíjate, lo bueno que tiene el fútbol, que un día tienes un día malo y a los 3 días tienes un partido de desquitarte, sí. ¿No? ¿Aquí qué? Aquí la maratón tienes que esperar un poquito más para poder hacer otra. Apúntate a un Ironman. Bueno, lo haremos también. No, pero seguro que tienes en el calendario ya, Álvaro, otro maratón para quitarte la espinita, seguro. Sí, a bueno. A ver, ¿cuál? No lo sé, tengo que mirar, tengo que mirarlo, pero alguno haremos. Igual es de Madrid, igual me animo con el de Madrid. O sea, abril. Sí, tú también estás... ¿Abril? Sí, pero ya maratón, vamos. Bueno, no, te queda tiempo aún para... Ni de broma. Yo la media sí. Ah, bueno, sí. Venga, por la media. Porque yo hago un maratón y es que el apagón lo tengo en el 20, no en el 30.
Bueno, Roberto, tú sí, a ti sí que no te voy a ver en un maratón ni una media, ¿eh? Me puedes ver, claro. Te puedo ver en la valla, sí. Aplaudiendo. Claro, animando. No, nunca me pasó por la cabeza. Roberto, los 100 metros. Roberto, los 100 metros. Sí, carrera, eso sí. Y haciendo la metáfora con las carreras largas, ayer le preguntaban a Zidane sobre la temporada, que cuándo tiene que estar el equipo mejor, y decía, pues, de la primera a la última jornada. Sí. Otra cosa es que es verdad, que hay una planificación deportiva, una planificación de los entrenamientos y física, donde se supone, vosotros sabéis de esto, que el equipo en marzo tiene que estar al máximo. Bueno, pero si es que al final, si estás en marzo muy bien, pero en octubre y en noviembre te has dejado puntos en liga, pues ya qué más te da estar en marzo bien, ¿no? Hoy en día tienes que ser capaz de intentar mantener un mismo nivel durante todo el año. Y es el reto difícil, que cualquier equipo te lo complica. En Madrid no, en Madrid es muy fácil. En Madrid lo más fácil es empezar bien una temporada y mantenerla hasta el final. No significa nada empezar bien la temporada. Me acuerdo de Leganés el año pasado, que he hecho una primera parte de la temporada buenísima, y en la segunda parte, de enero hasta mayo, estuvo a 3 puntos del descenso. O sea, digo del Leganés. Aquí en el Madrid tú tienes que empezar bien y terminar mejor, siempre. Aquí siempre es así. Aquí no pensamos en apenas clasificarnos para la Champions. Tenemos que jugar la Champions y ganarla. La Liga lo mismo, entramos en Champions. No, el Madrid tiene que jugar la Liga para ganarla, porque es la mentalidad, es la cultura de este club, ganar todas las competiciones que viene por delante. Al igual que se dice también, que eso es un tópico, en estos estadios se gana la Liga, estos partidos se gana la Liga. La Liga se gana ganando, intentando ganar todos. Intentando ganar. Lo que pasa es que es verdad que hay campos más complicados que otros, pero sí, porque bueno, pues se dice cuando hay campos que en los que teoría no te tienes que dejar punto y parece que te puedes dejar. Vale. Sí, claro, pero si ya estás dando por hecho, ya se da por hecho que es todo fácil. Son frases hechas al final. Si es que en estas ligas que tienes que hacer 90 puntos, es que no te puedes dejar en casi ningún partido de sumar, de ganar. Y bueno, pues, es lo que hay que hacer día a día, hoy en casa contra el Español, el próximo día en campo del Valencia, que es otro campo muy, muy complicado, donde también es importante sumar los 3 puntos, así que esto son todas las semanas, todos los partidos son importantes. Para ser campeón de liga hay que perder poquísimo, hay que perder poquísimos partidos, máximo 3 o 4. Eso para ser campeón, eso viene en las estadísticas, al profesor Miguel Ángel le encanta. 3 o 4 partidos, 3 derrotas de 38 partidos, eres campeón de liga. También se dice que en tu campo tienes que ser muy fuerte, que no tienes que dejar escapar ningún punto, evidentemente. Al equipo le gusta ganar en todos los estadios, sí, y más en el Bernabéu ante su afición, ante los madridistas. Y el aficionado del Real Madrid hoy viene a ver buen fútbol, buen espectáculo, que es lo que está viendo en los últimos partidos del Real Madrid. Yo creo que también el público del Madrid prácticamente entra en el campo para ayudar al equipo, ¿no? Se motivan con el equipo, está jugando con intensidad, el público participa del partido. No viene aquí solo para ver los grandes jugadores en el campo. La afición de Madrid ha entendido que este club tiene que, para ganar partidos dependemos muchísimo, siempre hemos dependido muchísimo de ellos, ¿no? Y eso es una cosa que hemos mejorado mucho en los últimos 15, 20 años, que el público antes venía, aplaudía el equipo y veía el equipo ser campeón. Y hemos visto en situaciones muy complicadas que el equipo no conseguía jugar bien y que el público entraba en el campo y daba aquel ánimo, aquella fuerza necesaria para ganar los partidos. Este año invictos, de momento en casa, Álvaro, y además con una media de 3 goles por partido. Vamos, a seguir, a seguir, a seguir igual, haciendo un buen partido, marcando 3 goles, que no está nada mal. Y bueno, pues lo que hemos estado comentando todo este rato, ¿no? Que al final es importante que el equipo siga la misma línea, como dice siempre Roberto, salir a no dar reacción al rival, no esperar a que pasen cosas, sino que el rival se sienta cómodo. Un rival que hoy pone un sistema un poquito diferente y al que tenemos que acoplarnos tanto en la presión que hagan en su salida de balón como en ataque, donde por banda tenemos que aprovechar los 2 contra 1. Estamos jugando con 3 centrales, ¿no? Mendy con el lateral derecho y Dani con el otro lateral, si termina el problema. Se retira el Real Madrid del calentamiento con la equipación verde que hoy va a lucir el equipo aquí en el Bernabéu. El partido comienza